Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pino Negro, gente, Pino Negro. ¿Qué vamos a hacer? Otro Pino Negro. Los espectadores, Pino Negro. Son dos pinos negros, como os he dicho. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitarle, veis que están los brotes súper, súper, súper largos. ¿Se han pinzado? Sí, se pinzaron las velas, pero no demasiado bien. Mi conclusión es que no lo he hecho bien. ¿Por qué? Acercaros. Porque, fijaros. A ver. Si os lo puedo enseñar bien. Nace aquí la yema. Tengo todo este tramo sin acículas y tengo aquí la primera acícula. Y luego todas estas acículas hasta aquí están muy separadas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer va a ser una cosa bastante drástica para juntar el verde otra vez al tronco. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es esto. Esto es lo que vamos a hacer. Y diréis, ¡ay, eres un bestia! Un poco bestia. Os acerco para que lo veáis bien. Vale. Así. ¡Ah! Mira, se ha cabreado. Me acabo de clavar toda una acícula. Tú para atrás, tú para atrás. No sé qué chico es el cacho. Creo que ha terminado en el suelo. No lo sé. Ah, no, hasta aquí, mira. Vale, entonces lo que vamos a hacer es eso. En este caso, os voy a acercar más todavía para que lo veáis mejor. Ya tenemos aquí un crecimiento calcificado, que es del año pasado. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer va a ser meter aquí la tijera y cortar. ¿Qué vamos a conseguir o tratar de conseguir con eso? Aquí que se ve muy bien. ¿Vale? Uy, claro, le he bajado, espera. Espera, que aquí se ve muy bien, pero os tengo que colocar. ¿Por qué se ve muy bien? Porque esta está como muy... ¿Vale? ¿Veis que hay 5 acículas alrededor? ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer aquí va a ser quitar y quitar. Con lo cual le hemos dejado 2. ¿Vale? Entonces, nos volverá a brotar de aquí y de aquí. ¿Por qué? Porque esta es el ápice del árbol. Con lo cual, los pinos, como todos los árboles de crecimiento apical, es decir, como todos los árboles, pues tiene muchísima fuerza en la parte alta y mucho más débil en las ramas bajas, ¿vale? ¿Por qué? Porque su crecimiento es apical, la propia palabra lo dice. Entonces, arriba le vamos a dejar pocas acículas para que su crecimiento se frene en la parte alta, porque este árbol no le queremos que crezca más, queremos que densifique, simplemente, queremos tener un sojín estupendo. Y le vamos a dejar más acículas en la parte baja para que fortalezca, ¿vale? Para que se fortalezca la parte baja y ramifique la parte baja. La parte alta seguirá ramificando, pero mucho más despacio, porque es lo que nos interesa. ¿Vale? Entonces, os voy a alejar un poco más para que lo veáis bien todo, ¿eh? Os pongo así y vamos a seguir haciendo lo mismo con todas las yemas. Quizá habría alguno que diría, es que andas un poco tarde para hacer esto. Puede ser, pero como habéis visto, ni siquiera he abierto todas las yemas. Y estamos a finales de julio. ¿Por qué? Pues por lo que os digo siempre. Estamos hablando de Valladolid. Entonces, yo me ajusto a mi clima. Habrá gente que habrá tenido estos crecimientos mucho antes, con lo cual se lo habrá podido hacer mucho antes. Entonces,
como yo no les he tenido, pues... Bueno, se podía haber hecho un poquito antes, ¿vale? Se lo podía haber hecho hace 2 semanas, ¿vale? Aquí nos pasa lo mismo. Tenemos 3 Yamazas, teníamos 4, se quitó una. Vale, pues eso, las vamos a quitar todas y vamos a dejar que vuelva a brotar. Aquí. Aquí vamos a quitar esta que es grande y vamos a dejar una que está saliendo ahí. Este. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a dejar ahí las acículas y vamos a quitar este cachito. Vale, pues ¿qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora es coger mis pinzas y lo mismo, en la parte alta voy a dejar solo un par de acículas o más o menos. Voy a limpiarle alguna acícula más. Voy a dejar con muy poquitas acículas en la parte alta. Y le voy a dejar todas las que tiene en la parte de abajo, ¿vale? Por lo que os digo, porque la parte de abajo necesitamos... Vamos, necesitamos... Es la parte... donde... el árbol seca antes las ramas. ¿Por qué? Porque es un árbol, no es un seto. No veo. Así. Ahí. Y... esto también lo vamos a quitar. Aquí vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Los setos tienen crecimientos laterales, con lo cual si queremos que crezca verticalmente es una cosa que hay que hacer con las azaleas, por ejemplo. Las azaleas son un seto, son setos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando queremos que nuestra azalea tire? Pues lo que hacemos es, aquí tenemos demasiadas, tú fuera y tú fuera. Lo que os decía, las azaleas son setos, entonces si nosotros queremos que nuestra azalea tire hacia arriba, pues lo que hacemos es frenarle el crecimiento de la parte lateral, ¿vale? Con eso lo que conseguimos es eso, que la parte alta tenga fuerza y se pueda desarrollar hacia arriba. En el caso de los pinos, la mayoría de los caducos, perdón, en el caso del resto, pues ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es eso, frenamos el crecimiento apical y le damos fuerza a las ramas bajas. ¿Para qué? Para que no nos la seque, porque si no, lo que haría sería tirar hacia arriba y secarnos las ramas bajas, porque es lo que tiene que hacer. Con lo cual, lo que nos encontraríamos al final son troncos muy largos, muy altos, sin ramas bajas. ¿Podríamos arreglarlo? Claro, injertando, ¿vale? Pero al final, pudiendo hacer las cosas bien desde el principio, que es haciendo este tipo de cosas todos los años, esto hay que hacérselo todos los años, ¿vale? Es un trabajo que hay que hacer todos los años, seleccionar, eliminar aguja vieja, seleccionar brotes, cortar brotes que sobran, frenar el crecimiento apical, ¿vale? Pues este yo creo que ya va a estar. Vamos a quitar. A mí no me gusta cortar las agujas de los Tumbergi. A ver, si llegamos y... fijaros. ¿Veis que es súper grande? A ver, que no lo veis así. Así mejor, ¿veis? Lo normal, es, hay mucha gente que lo que hace sería cortarla aquí. Para este árbol le dejaría esto poquito. ¿Vale? Fijaros que todavía tengo todo esto. Pero al final ese corte se pone marrón y a mí no me gusta. Entonces, ¿cómo se reduce
la cícula de un pino negro? Pues como la de cualquier pino. Sol y pinzar, 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 pinzar. Pinzar, ramificar, pinzar, ramificar. ¿Vale? 65 euricos. Diréis, ¿por qué le pones precio? Porque están a la venta. Por eso sale con precio. Otro, igual, 65 euros. ¿Vale? En este vamos a hacer exactamente lo mismo. O parecido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, esta rama ya nos ha crecido un montón. Esta. Que no... Aunque no... Aunque esa debería de desaparecer. Pero como va a haber que trasplantarle, pues no lo voy a hacer desaparecer de momento. Vale, es un árbol que... que sería conveniente trasplantarle, pero claro, no ahora. Vale, lo lógico sería trasplantarle en otoño o para la primavera que viene. Depende de si se le compra a alguien o no se le compra a nadie. Antes de que ocurra cualquiera de las dos cosas. Vale. Luego también se me puede olvidar, porque hay como 300 árboles en el patio. Entonces se me puede pasar que alguno le trasplante cuando deba. Vale, y me tengo que esperar hasta más tarde. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo mismo. Le vamos a cortar lo que... las que nos sobran. Como puede ser esta, por ejemplo. Esta fuera. Lo que os decía, este no está... Fijaros en estas... A ver. Este tiene unas acículas duras, no, durísimas. Voy a poner aquí la mano para que lo veáis. Y os voy a acercar. Para que veáis cómo están las... Lo que os decía de que... El crecimiento aquí, pues está siendo... Porque fijaros cómo están las yemas, ni siquiera han abierto las acículas, ¿eh? Estas dos. ¿Vale? Pero aún así se los vamos a quitar, ¿eh? Se los vamos a quitar todo. Para que nos vuelva a brotar. De esas yemas que tenemos ahí abajo. A este hay que limpiarle bastante más la cícula vieja, porque tiene mucha. Tiene mucha en todos los lados. Incluso la parte de abajo tiene demasiada cícula vieja. Vale, entonces es lo que vamos a hacerle. Y voy a dejarle un par de yemas solamente en la punta, como hemos hecho con el otro en la parte de arriba. Y que es lo mismo que vamos a hacer con este. En la parte de arriba. En la parte baja le vamos a dejar muchas más. Le dejaremos como 4 o 6 pares. Aquí nos vuelve a pasar lo mismo. Aquí tenemos una rueda de carro bien gorda. A ver, claro, yo me estoy poniendo a limpiar. He vuelto, ¿eh? No sé lo que os estaba contando. Ya sabéis cómo funciona esto. Llevas toda la mañana solo, te pones a grabar un vídeo y entonces entra la gente. Maravilloso. Bueno, pues eso, no, ya no, se me ha ido la pinza, no sé lo que os estaba contando, así que hay que limpiar las cículas. Creo que os quería contar algo de, algo de aquí. Os quería contar algo de esto, algo de esta rama, que os voy a acercar para que veáis la cantidad de brotes que tiene en el mismo punto este árbol. Fijaros, todos los que hay. Hay... 1, 2, 3, 4, 5 brotes en el mismo punto. Casi en el mismo punto. ¿Qué es lo que nos ocurre al final? Pues lo que nos ocurre al final es que... muchas coníferas, o prácticamente todas. Todas no. Pero muchas coníferas lo que hacen es... De un mismo punto, perdón, uy, lo vamos a hacer. De un mismo punto, ¿vale? Imaginaos que esto, aquí está todo esto lleno de acículas, entonces de un solo punto van a brotar. De todas estas acículas, por eso es
aquí arriba hemos dejado solo dos acículas. En el otro árbol hemos dejado dos acículas. ¿Para qué? Para que tengamos por el... la rama tendremos una acícula para acá y otra para acá, con lo cual tendremos un brote para acá y otro para acá. Si dejamos todas las acículas, lo que nos ocurre es que en ese punto nos van a brotar todas. Es lo que se llama rueda de carro. ¿Qué es lo que provoca eso? Lo que provoca eso es un engrosamiento en ese punto. Entonces, al final lo que nos ocurre es pues que nos queda bastante feo un engrosamiento de ese tipo en ese punto. Abajo, esta de aquí también la vamos a quitar porque sale hacia abajo. Vale, entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues aquí lo que vamos a hacer va a ser pues ver cómo está todo esto y decidir qué hacemos. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer va a ser limpiar las acículas viejas. Nuestro arbolito aquí. Teniendo en cuenta que esto es una de las partes bajas, con lo cual tampoco, si queremos que nos brote otra vez, pues tampoco nos podemos pasar con la limpieza de acículas. Vamos a ver. Bueno, pues yo creo que voy a quitar estas dos de aquí. Esta me gusta como está. Voy a quitar esta de aquí abajo. Esta de aquí arriba, que tenemos otra aquí arriba, también se la vamos a quitar. Y nos quedamos con una por cada lado. Esta la vamos a hacer bien chiquitina, así. Con lo cual creo que podremos tener controlado un poquito el crecimiento de esta rama. Vale, ahora le vamos a limpiar las acículas de abajo, porque todas estas ya no nos van a valer porque tenemos nuevos crecimientos. Entonces, ¿qué problema nos genera esta rama ahora mismo? Pues que la dejamos sin prácticamente ningún acículo. Y es una rama baja, con lo cual, pues bueno, se nos puede debilitar un poquito. Pero en este caso, pues lo vamos a hacer. Vale. Bueno. Vamos a cortar. Los brotes, estas ramas ya nos han brotado, con lo cual no nos queda. Las vamos a reducir un poquito. Vale, para que no nos tiren demasiado, porque ya las tenemos brotadas. Y aquí nos pasa lo mismo, fijaros, tenemos aquí 3, 4 4 yemas, tenemos 4 yemacas. Mirad, ¿veis? 1, 2, 3 y 4. ¿Esto está bien? No, está mal, está muy mal. ¿Vale? Esta del medio se va, seguro, sí o sí. O sea, esa del medio se va, sí o sí. Esta de abajo se va, sí o sí. Y ahora me diréis, ¿y qué haces ahora? ¡Fua! ¿Qué hago ahora? Pues de entrada quitarle a esta rama esto, porque ya tiene otro nuevo brote. Así que de entrada, fuera. A esta, 3/4 de lo mismo.
la voy a limpiar de acículas de la parte de atrás. Esperar que no me estáis viendo. Os tengo que bajar un poquito, ¿vale? Para que me veáis. Así. ¿Vale? Siempre que quitamos las acículas, las quitamos en el sentido del crecimiento de la acícula, ¿vale? Para no desgarrar el árbol. Porque si no, lo que haríamos sería, pues eso, desgarrar el árbol y poder caer. Y lo que haríamos sería el efecto contrario, es decir, nosotros queremos que en estas yemas de por atrás pueda. A ver, normalmente brota en la que dejamos hojas, pero lo que queremos es no arrancar las yemas dormidas. ¿Vale? Aunque ya os lo expliqué en otro vídeo, el del Meikiri y el Metsumi, pues lo voy a poner. No sé, en algún sitio os voy a poner el enlace. Bueno, en la caja, en la descripción del vídeo, o si no, voy a probar una cosa, que lo de las tarjetas esas de Google. No sé, es una cosa que sale una I, aquí arriba, a ver si me veis. Sale una I, ahí, veis donde tengo la pinza, aquí. Ahí. Y ahí podréis encontrar vídeos relacionados. En este caso vamos a meter el vídeo del Metsumi y el Meikiri para que lo sepáis. Vale, le vamos a quitar todas estas porque esto ya es, esto es una bifurcación y ya no necesitamos todas estas acículas. Así que le vamos a dejar al hombre un poco pelado. Pero con esto también podemos conseguir ramificación nueva porque nos pueden brotar yemas de por aquí. Vale. Y ahora estas están muy largas, pero vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos han crecido demasiado. Pero estas, como son, solo le voy a quitar las primeras y luego le voy a dejar todas las demás. Le voy a dejar como... No, le voy a quitar alguna más. Le dejaré como 4 o 6 pares de acículas. ¿Vale? Y arriba solo vamos a dejar 2 pares de acículas. Con lo cual va a tener mucho más fuerza la parte de abajo que la parte de arriba. ¿Vale? Y seguimos. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Perdón, sí. ¿Veis? Sí, sí que veis, ¿no? Sí. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Todo esto que son acículas, las vamos a ir quitando, porque esto es un crecimiento que ha tenido... Este ya venía con él, porque ya está muy lignificado. Y es que le dejaron más de la cuenta. Este crecimiento. A ver... Vamos a quitar otras pocas. Vale, hasta ahí. Y de aquí abajo hacemos lo mismo, quitamos, aquí tenemos una ramita, así que hay que tener cuidado. Vale, esto, esta yema es una ramita, es una futura rama, que nos puede servir en caso dado de... Nos puede servir como... Es muy larga, esta la dejamos crecer y... Con eso tendríamos el crecimiento mucho más controlado. ¿Para qué sirve también el aclarado de las acículas? Pues para que entre más el sol. Con esto conseguimos que nos entre el sol, que se nos insole bien toda esta parte que estamos limpiando y tenga la posibilidad de nuevos brotes. Si no se insola, pues no hay posibilidad de nuevos brotes. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que voy a hacer va a ser lo que hice el otro día con el vídeo del ficus, que va a ser parar el vídeo,
porque si no se hace muy largo y muy rollo, porque llevamos ya como 20 y tantos minutos. Entonces, nada, lo que tardo en limpiar las acículas, ¿vale? Le voy a limpiar las acículas y ya está, o sea, no, porque prácticamente no hay que hacer más. Entonces, ahora cuando acabe, vuelvo y os lo enseño, ¿vale? Hasta ahora. Bueno, pues ya está. Ya he vuelto. He vuelto, fijaros, ¿eh? Se parece bastante al de antes, pero a ver, siempre me tengo pastelado. Así quedan los dos mejor. No se pegan el uno con el otro, mejor. Vale, perfecto. Un poco más para atrás para que se vean bien. Ahora se acerca un poquito más, ¿eh? Y así se ven estupendamente los dos. ¿Vale? Pues ya está. Con esto concluimos este vídeo. ¿Vale? Ahora sería un buen momento para alambrar. En el caso de querer alambrarles, yo este le acabo de desalambrar, con lo cual no le voy a alambrar. Le voy a dejar así. Y este, pues de momento no le voy a alambrar. Si decido alambrarle, que puede ser una opción, pues lo grabaré y lo veréis, ¿vale? Porque, a ver, tampoco tiene mucho misterio, pero bueno, pues es trabajar un pino, es alambrar un pino, ¿vale? Y nada más, creo que no se me olvida nada de contaros. Si tenéis cualquier duda o cualquier cosa, dejadlo en los comentarios y estamos cerca de los 1000. Voy a hacer un vídeo. Bueno, lo voy a contar en un vídeo, no os digo nada, a ver si mañana o pasado, no, pasado, es domingo. Bueno, no sé, mañana como muy tarde el lunes hago un vídeo sobre eso y ya os cuento qué vamos a hacer para los 1000 suscriptores y más cosas que quiero contaros, ¿vale? Y ya nada más, no me enrollo más, ahora ya sabéis, si os gusta el vídeo le dais a me gusta, si no os gusta le dais a no me gusta, lógicamente. Os suscribís, lo compartís en vuestras redes sociales, con vuestros amigos, conocidos y demás gente que le interese esto, o que no le interese pero queréis compartirlo con ellos porque sois así de guays y queréis compartir vuestros conocimientos y gustos con todo el mundo, que me parece bien. Y ya sabéis, ahora viene el cartel de las redes sociales, y el enlace a la página web. Les voy a subir porque no les tengo colgados en la página web estos dos, así que les voy a hacer unas fotos ahora y les voy a colgar, así que si alguien está interesado se les puede comprar, ya sabéis, 65 euros cada uno, son pinos negros japoneses, pino Tumberji o Kuromatsu, también llamado. ¿Veis qué dominio tengo yo del japonés? Aunque lo busco por internet, claro. Como se decía. Pues eso. Les voy a subir a la página web para que los podáis comprar. Y ya nada más. No os molesto. Así que... rock. Y bonsai. Adiós.